Ella está haciendo su trabajo. Y su instinto le dice que no lo hace solo para sí. Que está inscripta dentro de algo más grande que es su colmena. Como cada flor sabe de alguna manera que debe ser parte de un racimo. Como cada racimo sabe que es parte de algo mucho más grande. Y ese ser es un gran símbolo de nosotros, los humanos. Hoy en el hemisferio sur se celebra el día de la primavera. Pero más allá de en qué hemisferio estés, me gustaría contarte algo. En distintas culturas, el día de la primavera está representando la fiesta de Noé, el momento en que el arca, debido al diluvio, sube, las aguas suben, lo tapan todo, lo destruyen todo. Pero Noé ha construido su arca. Y esto significa armar una estructura a fuerza de trabajo. Unir los opuestos como esos animalitos que suben al arca. Y eso que todo lo destruye, gracias a esa construcción de trabajo sobre sí, puede no hundirse, sino por el contrario, sube de manera tal que termina en la cumbre de un monte, de una montaña. Cuando el agua baja, el arca está ubicada en la cumbre de una montaña. Y este mito que ha sido transdicho en distintas transdiciones de manera verbal, está por ejemplo en el poema de Gilgamesh, en que entre los sumerios, Utnapishtim sería el Noé de ellos. La importancia de subir gracias al diluvio y no a pesar de él, implica la importancia de tomar la crisis como una oportunidad de ampliar la conciencia. Desde el monte vemos con otra perspectiva nuestra vida, el sentido de la vida de los demás y un algo que hay que hacer. Lo que hace Noé cuando baja es plantar una vid que se parece bastante a esta glicina. La vid representa, según la hermenéutica, la traducción simbólica de distintos textos, la enseñanza que lleva a encontrarse con el propio espíritu y con el sentido trascendente de la vida. Y eso se encuentra habiendo sobrevivido a muchos diluvios, habiendo construido un arca a lo largo de mucho tiempo, habiendo resuelto que el agua entra al arca, cómo calafatearla, cómo resolver los problemas para poder llegar allí. Y allí entonces planta una vid, y la vid, decimos, es la enseñanza, el conjunto de prácticas que son comunes a las distintas tradiciones, menos diversas de lo que se podría creer. La vid tiene que ver con sabernos también en racimos y con que el trabajo sobre sí es como hacer vino, es decir, recoger las uvas, discernir cuál no está buena, cuál sí, cuál está madura, cuál está verde. Discernir, eso es parte del trabajo sobre sí. Y el vino, ese símbolo desde la misa para atrás y para adelante, ese símbolo de lo sagrado, tiene su condición de mucho trabajo personal y colectivo, cada uno haciendo lo suyo y a veces con otros cuando se trabaja en el viñedo. Se pisotea la uva, se la exprime, por decirlo así, y luego se la deja quieta. El vino se hace solo. Se separa el orujo, lo desechable, para que se convierta en abono, y la bebida espirituosa, esa sangre de lo sagrado, representa aquello que nuestro inconsciente, alquímicamente, por así decirlo, siguiendo a Jung, produce una transformación de la visión. Podemos estar embriagados de lo trascendente, como dicen los sufis. No borrachos. Borrachos vivimos cuando estamos ciegos en el mundo. Embriagados de lo trascendente significa concretos y saludables en valores en el mundo cotidiano, sin perder de vista el todo y siendo una abeja
que da su vida para que todo prosiga en la mejor dirección. Esta glicina crece de manera desbordante y preciosa gracias a un muerto, que es este naranjo que murió el año pasado. Sin embargo, lo dejé para que la glicina pudiera trepar a él, y él sirve ahora de instrumento de vida. Debemos nuestra vida a muchos muertos, a todos los muertos que hicieron algo para que respiremos mejor, para que aprendamos, para que se cuide con todo la belleza. Seamos hoy, que estamos vivos, futuros muertos que dejaron una polinización de persona a persona. Polinicemos belleza, polinicemos altruismo, polinicemos enseñanzas que fructifiquen en cada individuo, para que todos recordemos que somos arracimadamente únicos. Arracimadamente únicos y luminosos.